Señores, de aquí nos sale una vez más al aire. Bueno, contar que la semana pasada hicimos el programa sabiendo de que estábamos ya en la semana brasileña. Sabíamos también que muy poca gente no iba a ver, porque estábamos de lleno en el tema de este lindo evento que se vio, que dentro de un ratito más también tendremos todas las imágenes de la primera, de la segunda noche, de la actuación increíble que hizo nuestro gran notero, amigo Jordan Cruz. Así que todo esto lo vamos a tener dentro de un ratito más en nuestro programa. Tenemos muchas notas, mucho material, vamos a hablar súper poquito porque de verdad que hay mucho material. Pero antes de irnos con todo esto, quiero recordarle a la gente que el día 12, 13 y 14 de febrero en la Plaza del Lago Peñuela se realizará hoy. Hoy partió esta fiesta costumbrista. Fiesta costumbrista Placilla de Peñuela. Así que atentos porque el día sábado va a estar, mañana va a estar sol y lluvia. Sí. Para la gente, yo sé que hay mucha gente que le encanta sol y lluvia. Alrededor de las 9 de la noche está la programación. Así que pueden ir a verlo. Esto lo organiza el Centro Cultural El Pimentón, Centro Cultural Pablo Neruda y CBD Placilla de Peñuela. Así que toda la gente que quiera ir a disfrutar, ya comenzó este gran evento que es la tercera feria costumbrista de Placilla de Peñuela. Invitados entonces todos a la Plaza Lago Peñuela para que lo vayan a pasar bastante bien este fin de semana. Y ellos cantan Adiós General. Así es, sí. Sol y lluvia. Hay mucha gente que nos ha preguntado a qué hora va a estar, así que yo por el sábado a las 21 horas. Por la programación que sale acá, sábado a las 21 horas va a estar de grupo también. Sí, grupo, de grupo. Pablo, Placilla. Varios. Y viene Banda Alegre. Banda Alegre. Hoy día está Banda Alegre. Sí, pues va a cantar Juan Andrés. Sí. Banda, Juan Andrés viene Banda Alegre. Se anda pechando aquí en Chile. Juan Andrés va a estar en Banda Alegre, que está hoy día Banda Alegre, va a pasarlo bastante bien. Bueno, vamos a ir ya con todo el trabajo de esta larga semana. Fue una semana muy larga para todos nosotros. Tuvimos muchísimo que hacer. Y vamos a comenzar con la última noche, el domingo pasado, lo que se vivió en el Festival del Guaso del Mue, donde estuvo, por supuesto, nuestro gran notero Jordan Cruz junto al camarógrafo Rupert Sindo. Y esto es lo que nos trajeron desde el Festival del Guaso del Mue. Estamos con los chiquillos de Fusión Humor, con una que vienen de salir de una rutina increíble. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Todo bien, estamos excitados, llenos de éxito, de verdad. Sí. Estamos muy contentos con el recibimiento de la gente, con el aplauso final, nos sorprendimos mucho, nos llevamos, tenemos el pecho inflado de tanta buena energía que nos entregaba la gente, fue impresionante. Ahí está su trofeo que con mucho cariño el Patagual le entregó. Chiquillos, increíble, la gente de pie aplaudió. A mí me pareció increíble. Oye, ahora último, quiero que manden un saludo a toda la gente que está viéndolos por la señal de Canal 74, a Placilla, Casablanca, Curauma, Valparaíso completo para todos ellos, por favor. Quiero mandar un saludo muy especial para toda la gente de la quinta región. Sí, para nuestro amigo de Curauma. Sí, para todas las personas. Han Soto, nuestro amigo de Curauma. Ya que nosotros nos criamos acá en la quinta región y somos muy agradecidos de eso. Así que muchas gracias, quinta región. Sí, saludos a Valpa, aguante el puerto. Aguante Valpa, aguante. Fusión Humor. Gracias, chiquillos. No me mientas, yo te vi ayer en los brazos de un nuevo día. Llegamos a la galería y la gente está prendida. ¿Cómo está usted? Me encanta. ¿Le encanta, Américo? Sí, me encanta. Oiga, ¿y dónde viene usted? ¿Dónde está? De Quilpue. Quilpue, manda un saludo a Quilpue, lo están viendo. Un saludo a Quilpue. Seguimos con los personajes y lo encontramos de nuevo con el Cucho Fly. ¿Cómo está el Cucho Fly? Estamos matados, right, my guy, Cucho Fly. Oye, ¿cómo te digo la venta? Muy bien, espectacular este año en Patagual. Recuerde que hoy en día fui la novedad un mancal. En América hay que morir. Hoy en día damos alegría. Oh, mancal. El Cucho Fly en la galería del Patagual. Patagual, se vivió mancal. Oye, mira, despertaron. Las chiquillas están despiertas. Oye, ¿cómo están? Pero bailes, pues si tienes que bailar. Oh, mira. ¡Canta, bonito, canta! Oye, soy un títere, ¿Cómo está? Súper bien. ¿Cómo lo está pasando? Va
Valparaíso, de mi amor, por fin gente de Valparaíso. Oiga, usted está prendida. ¿Por qué? Prendidísima. Grítele, Américo, grítele. ¡Mi hijito! Pero fuerte, fuerte, quiero escucharla. ¡Mijito rico! Así termina la gran presentación de Américo esta noche en el Patagual. Con toda esta chaya y todo esto. Y la gente mira cómo lo recibe aquí en la galería. Así termina en esta última jornada en Patagual. Última jornada del festival del Guaso del Mue. Américo en el escenario. Hizo bailar a toda la gente esta noche. Oye, muchas gracias, gracias por el cariño, gracias por todo, lo ha pasado muy bien, estoy feliz de estar aquí en el Patagual y obviamente de siempre avanzar, de hacer lo que más me gusta, que es cantar y poder sentir a la gente de mi país en un escenario tan bonito y que además se expandió, se extendió para todo el país. Y a todo mi Chile querido, dedicado con todo corazón. Gracias. Américo, un saludo a Placilla de Curauma, por favor. Américo, un saludo a Placilla. Américo, saluda a la gente aquí de Placilla. Saluda a la gente de Placilla. Saludos. Gracias. Todo bien. Aquí con mi corazón sobre todo. Todo bien. Eso, muchas gracias. Lo dije y no soy muy bueno para hablar, así que voy a cambiar mi táctica. Mancari es cuchufli. ¿Y los cuchufli eran con licor o no? No, es ¿no? Sin alcohol. Sin de alcohol. Punta a punta, puro manjach. Oh, manjach. Es cuchufli. Después de una larga carrera para poder estar con Américo, le mando un saludo a toda la gente de Placilla y Curauma. Ahí se va en su van después de un gran show que presentó acá en el Festival del Guaso del Mue. Mira a la señora como trata de desenganchar la bandera. Ahí se va. Después de una gran polémica, tras que la organización de TVN quisiera tirar a la competencia folclórica al final de este certamen, por fin se arregló el problema y la competencia viene ahora. Finaliza este Festival del Guaso del Mue 2016, Francisca Valenzuela. Le voy a dar un beso a alguien, mira. Voy. Permiso. ¿Le puedo dar un beso, no? ¿Le puedo dar un beso? Estamos listos para nuestra gran final. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Era una farsa! ¿Pensé que era su boquita? ¡No! ¡No! ¡En serio! Oye, la gente está prendida en la galería todavía, Como dulce de mis manos y no revelo de a poco lo que ayer no te importó. Tu supresor y causa dolor. Con tus temores quiero entregar tus caricias y tus folclórica acá en el Patagual, día de final, día de finalización de este gran evento que se hace acá en Olmué, tras una gran polémica porque primero tuvo Intimán Histórico, luego vino Fusión Humor, luego Américo. Ellos, la organización de TVN, querían tirar la competencia folclórica al final de este certamen, cosa que la gente que estaba agolpada en este lugar no iba a ver nadie. Así que gracias que quiso pelear, la competencia comienza. Finaliza este gran certamen de Patagual, la gran Francisca Valenzuela. Nos vamos con música nacional de este gran Patagual, gran festival del Guaso 2016. Vamos a ver quién gana esta final.
consolidación de la música folclórica de Canal Mue. ¿Tienes pensado algún proyecto musical ahora en adelante tras lograr este importante premio Canal Mue? Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Sí, efectivamente. Primero que estamos muy contentos de poder vivir esta instancia tan hermosa. Es segunda vez que nos toca ocupar un primer lugar acá en Olmué. Y el 2001, el 2011 salimos segundos con un chamamé también que se llama Patagonia. Y ahora estamos acá con este Nuestro Amor Será Feliz, cosa que nos enorgullece muchísimo. Y bueno, respecto a tu pregunta, efectivamente, nosotros, a pesar de que estamos en un lugar Loncoche, una ciudad pequeña, pero nuestra agrupación musical, como lleva 23 años de vida ya, nos permite recorrer la patria durante todo el año. Y yo creo que con este triunfo de hoy día se nos van a abrir muchas más posibilidades. De hecho, la próxima semana vamos a Keilen, estamos en Chillán. Posterior a eso, vamos a Curarrehue, en la novena región, Villarrica. Y estaremos también en Chaitén. Después de todas las polémicas, todo el problema que hubo tras la organización de este gran Festival del Guaso Olmué, estamos con los ganadores de este certamen del 2016. Estamos con Voces de Aysén y aquí están con su premio, están súper contentos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Todo bien, muy felices, muy contentos. Como tú lo dijiste, después de toda la polémica, se logró llegar a acuerdos, a conversaciones con el canal, con la producción del canal, y tuvimos buen término. Y felices por el premio que llevamos, ya es segunda vez que premiamos en este festival. El año 2001 ganamos este festival, el 2011 salió segundo con un chamamé, y ahora este año nos llevamos al primer lugar, contentos, felices por el trabajo que hemos hecho. Son 23 años de trayectoria que llevamos difundiendo la música de la Patagonia, la música del sur austral de Chile, y orgulloso, nada más que... ¿Usted cómo se sintió el escenario? Igual que Marco, muy bien, el público nos apoyó bastante, eso nos dio un plus para poder cantar tranquilos, para poder gozar la canción, porque si tú viste, en realidad la sentimos muy dentro del alma, y como decía Marco, es un tiempo largo en el que estamos trabajando para poder traer hacia el centro del país, dar a conocer las costumbres, las vivencias de nuestra zona patagónica. ¿Cuándo los vemos nuevamente por Valparaíso? Porque este canal se transmite en Valparaíso, Curauma, Casablanca, Quintay y todos sus alrededores. ¿Cuándo los vemos de nuevo por la quinta región? ¿O por Valparaíso precisamente? Bueno, eso es cuando nos inviten. Cuando nos inviten, nosotros estamos llanos a poder participar donde nosotros nos llamen y nos inviten. Bueno, pero de aquí hasta fines de febrero ya no. Estamos en Copaíso. Sí. Así que en marzo, pues. ¿Solo presentaciones por el sur por ahora? Sí, solamente por el sur. Exacto. Nada, pues lo felicito. Bueno, también este gancho de haber ganado Olmué nos va a abrir algunas otras expectativas. De partida ya vamos a subir la tarifa. ¿Me invita para que nos gastemos la plata, vos? Exacto. Por último, quiero que manden ustedes un saludo a toda la gente que lo está viendo en Placilla, Casablanca, Curauma, Valparaíso, todos sus alrededores. Para todos ellos un gran abrazo, y que el folclore sea parte de la vida de ellos, porque esto nosotros tenemos la misión de poder mantenerlo, pero ellos también en los festivales, concurriendo como público y apoyando de esa manera a los artistas que aparte de gustarles y de crear, hacen esa labor para que ellos la vivan y la compartan. Muchas gracias, un saludo a toda la gente de la quinta región, y invitarlos a que conozcan la música del sur austral de Chile. Está muy centralizado el folclore. Nosotros hemos, como les decía, llevamos 23 años tratando de mostrar las vivencias, las costumbres de nuestra Patagonia, y nos gustaría venir al norte de nuestro país y mostrar cómo vive la gente en el sur, cómo se sacrificó, cómo se pobló la región de Aysén, y esperar la invitación para cuando quieran. Felicidades, felicitaciones, felicitamos a los chiquillos de Voces de Aysén. Vamos a ver cómo está Francisca Valenzuela ahora. Entrarme y no olvidarme.
de Placilla, Curauma y Casablanca. Esto de aquí no sale. Y aquí estamos en el último día de Patagual. Chao. Entretenida de los chiquillos, obviamente, que trabajaron todo el fin de semana pasado en el tema. Oye, del... han dado pechando en todos lados estos con... Sí, oh, está bien, pues hoy hemos estado en todos los festivales, Concur, Olmuez, vamos al Festival de Viña, estuvimos en la Semana Placidiana, que ya la Semana Placidiana pinta para festival, así que tranquilo, ya vienen todas las notas, chiquillos, donde se van a ver a toda la gente que el Jordan entrevistó. Pero antes quiero contarles que se vivió algo muy especial el día domingo acá en nuestra localidad, porque... carabineros de la subcomisaría de Placilla junto a algunos vecinos, entre ellos el loco Ramiro, ¿eh? Un saludo grande para Ramiro, que sé que nos está viendo, un saludo súper grande para él. Entre medio estaba este famoso loco Ramiro, quien hicieron este reencuentro, un caballero que nosotros siempre veíamos caminando en la calle, un caballero que siempre, el placillano antiguo, hace 40 años que lo veíamos acá, lo acogió una familia, lo tenía acá, y el hombre hace un tiempo atrás comenzó con que quería irse al sur. Comenzaron los trabajos de carabineros y este fue el resultado. Encontraron a su hija, a sus nietos y lo vinieron a buscar acá a la subcomisaría de Placilla. Vamos a ver la siguiente nota. ¿Quién soy yo? Se parece a la hija. ¿Quién soy yo? Pues yo soy la tica. Chico, tu hija, pues. Se parece, tiene un mismo ojo. Sí. ¡Ey, a la nieta! Hola. ¿Cómo está? Tiene el mismo ojo, ¿no? Sí, sí. Sí. Vente a la hija. Muy bien. Esa es nieta, mi hija. Sí. Hola, ¿cómo está? Hola. Yo soy Alicia. ¿Eh? La hija Milla. ¿Te acuerdas, no? ¿Se acuerda de ella? No la conozco, ninguno. La hija Milla, pues. Sí. Es mi viejo. Y yo soy su yerno, po. Sí. Un gusto verlo, po. Y conocerlo, po. Harto perdido andaba, po. ¿Ah? ¿Ahora se va a volver o no? ¿Te va conmigo o no? ¿Te va a ir con nosotros ahora o no? 40 años. ¿Esa es la idea? Sí, po. No, ya tiene un yerno más encachado que este. ¿Eh? Oiga, hasta la persona que lo estuvo cuidando más de 40 años de persona. Ay, ella lo estuvo viendo. Gracias por todo. Muchas gracias, Pacho. Gracias por cuidarlo, porque ella se ve bien. Ahora último, harto deseo tenía de ir a su casa. Nosotros hicimos todo lo que pudimos. Si tiene su familia, no, ¿eh? Quiere ir, o yo soy su hija. Ya. Ya. Vamos, loco, ya. Vamos, loco, para ir a sus documentos y cosas. Vamos. Vamos, para allá. Vamos. Nosotros andamos en vehículo, ¿ya? Muchas gracias. Por nada.
Muchas gracias por todo. ¿Van a traer el vehículo para acá ya? ¿Van a traer el vehículo para acá? ¿Su nombre? Audolía Mendoza. Bueno, cuéntenos un poquito la historia. Sabemos que usted se está reencontrando después de muchos años con su papá. Sí, muchos años de verlo así, me da pena igual. Pues. Sí. ¿Ustedes de dónde son? De, yo soy de Angol. Y él tiene campo en Requén Pillán. Sí. ¿Él se vino así? Se vino así nomás, sin avisar. Se perdió hace como 30 años. Sí. ¿Y ahora cómo supieron que él estaba acá? Carabineros fue otro día, ¿cuándo? El miércoles. Apareció, me dijo que había aparecido mi papá, que me andaba buscando. ¿Y ustedes viajaron inmediatamente? Sí. ¿Y ahora qué piensan? Yo al caballero lo he visto mucho tiempo caminando. Ya, ya ahora me la llevo para darle, para cuidarlo allá. Y ¿tiene, aparte usted, más familia? Sí, mi hermana, mi hermano, están todos allá. Ya. Sí. Bueno, feliz con su hija acá también. Sí, po. ¿Sí? Feliz, po. Bueno, y ahora regalonearlo, sí, y también po. Agradecerle a la familia. Que sí, po. Sí, po. Estoy muy agradecida de ella que cuidó a mi papá. Se ve bien, pero... ¿Qué siente? ¿Cuál es su sentimiento de encontrar su papá? Bien, estoy feliz, po. ¿Está feliz? Sí, po. Bueno, que lo pase muy bien con él ahora. Ya, po. Gracias. 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 Bueno, ¿su nombre? Olga Castillo. Señora Olga, usted lo cuidó mucho tiempo. Sí, 40 años estuvo con nosotros. Y hoy día viene su hija. ¿Qué siente usted con esto? Pena, po. ¿Pena? Porque tantos años que estaba con nosotros. ¿Y también había alegría que encontró su familia? Sí, también, ¿sí? También. ¿Una familia grande como lo estaba viendo? Sí, alto, sí. Ojalá, ¿sí? Bueno, que dure un tiempo más para que lo disfruten con su familia. Ojalá que haya más gente como usted también. ¿Sí? Gracias. La felicito, de verdad. ¿Cómo está? Bien, pues. ¿Está bien? ¿Está contento? Él todo el tiempo es así. ¿Está contento? Nunca. ¿Sí? Está mal. ¿Se va a ir por sur ahora? Sí. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Conoció a su hija? ¿Qué le pareció? ¿Sí? Poco se acuerda de ella. Ya, pues, que lo disfrute. Páselo bien ahora, ¿ya? Sí. Sí. Ya, pues, que esté bien. Emotivo. Bonito, felicitar a esta señora que lo tuvo tanto tiempo. Sí, 40 años. Acá, y lo ya lo sentía como parte de su familia, así que de verdad. Pero me quedó la duda si ella era pareja de él. No. Ella le brindó un. Lo acogió el caballero que andaba en la calle. Ella decía que él tenía una piececita ahí en su casa, vivía su mundo. Ella le daba comida y todo, así que de verdad, gente como ella hay que valorizarla. No, y ya teniendo fondo allá. Tenía de todo, se vino, le preguntamos a la hija, bueno, ahí está la nota, claro, dijo que no, que desapareció. Y no, y lo más chistoso es que la niña le preguntaba si con él, no conozco quiénes son, no conozco a nadie, conocía a la pura hija en realidad, pero bueno. Tuvo un final feliz, el caballero ya debe estar disfrutando de su fondo, de sus parcelas en el sur, así que un saludo súper grande para la familia que acogió a este caballero sin ningún interés, que le dio techo, comida, y bueno, hoy están muy contentos. Lo hizo parte de su familia, sí, sí, 40 años. Está con mucha pena, pero a la vez están con un sentimiento muy encontrado. Sí, pero bueno. Rodrigo, antes de eso... Todavía la gente, ¿eh? Existe, sí, gente buena. Sí. No, aparte de eso, yo quiero hacer un caso testimonial. Nosotros tenemos un vecino donde vivo yo, ¿ya?, que cumplió 70 años de edad, pero tiene problemas de Alzheimer. Ya. Y camina por todos lados con su moletita, sí, y sí, se nos, claro, pierde. Y hoy día buscando así encontramos tecnología, ¿eh?, y le vamos a colocar un GPS al... Se puede poner GPS, ya. GPS en el cinturón, puede ser, ya, una parte, un aparatito, para poder... No es caro, así para que la gente tenga... Claro, sobre todo en las personas que tienen, claro, Alzheimer, ¿verdad? Que Alzheimer es súper importante, sí. Ahí está la tecnología, así que bueno, utilicen. Buen dato, lo pueden buscar en internet, entonces... Mercado Libre, GPS personal. Bueno, buen dato, Mauricio. Bueno, vamos a ir ya de lleno, Mauricio, a esta... Yo creo que al principio de esta nueva historia de Placilla, creo que... Vivimos un fin de semana increíble. Nosotros habíamos tenido la oportunidad como canal haber hecho
un par de semanas brasilianas con muy poquitas lucas, pero también tratamos de traer lo mejor posible, entre ellos Ruperto, Rudy Rey, Paya Hot, que hoy, gracias a Dios, le ha ido bastante bien, excepto a Rudy Rey. No, pero todavía le sigue yendo bien. Pero ahora se hizo una semana brasiliana increíble. Muchos dicen que no fue semana brasiliana, quiero que entiendan de que hubieron otras actividades pequeñas, pero hubieron, donde las candidatas reinas fueron al desayuno, que también tenemos las imágenes, donde las candidatas estuvieron en un paseo recorriendo Placilla, conociendo. Ojo que la niña que salió reina no conocía ni siquiera el Tranque La Luz. Lleva 3 años acá y no había salido a ningún lado por un problema que tuvo en el embarazo y después con su bebé. Para ella fue una experiencia muy bonita. Pero también creo que para nosotros, como placillanos, fue una experiencia espectacular. El tener este escenario, el tener la calidad de artistas que vinieron, que para mí fue, te insisto, algo que marca el principio de algo grande. De aquí para abajo no podemos nivelar para abajo. O sea, tiene que ser para arriba, tiene que ser mucho mejor a lo que lo hicimos. Donde todos cooperamos, donde a lo mejor algunos no participaron con Lucas, como por ejemplo nosotros como canal, pero sí dimos opiniones, pero sí dimos cuánto se llama datos de artistas, sí hablamos con la gente técnica. No ganamos ni una luca como canal porque pensamos de que era algo para la comunidad, algo para la localidad, algo que tenía que quedar hoy acá. Entonces, claro, lamentablemente, como en todos lados, y esto uno tiene que tomarlo como experiencia, hay gente que lo pasó bien, que yo creo que es la mayoría, y un par de personas desubicados que criticaron de una u otra forma esta actividad. Yo creo que hoy día se marcó un comienzo muy grande para nosotros. Creemos que si esto sigue así, vamos a llegar a ser incluso un poquito más que el Festival de Concón, que es espectacular. A nosotros creo que como placidianos debiéramos apuntar a eso. Y nosotros como canal nos unimos a este cuento, estuvimos ahí cubriendo, estuvimos con ustedes en las galerías, como cualquier otro festival de la canción que hemos ido, de cualquier otro lado. Así que vamos a mostrar todas las imágenes del primer día, donde Jordan Cruz fue nuestro notero, porque el segundo día fue estrella, hoy en el primer día fue notero. Así que vamos a ir con la primera parte de la semana placidiana. Llegamos a la gran semana placillana, lugar donde ya se está agolpando la gente en el paño 1 de acá de Placilla, lugar frente al Unimark. Hoy se viene en el humor Álvaro Salas, se viene con la música romántica Douglas. Vamos a ver qué pasa en este lugar. Abre festival, si semana placillana, el grupo folclórico Amigos de Placilla. Vamos a ver cómo se comporta la gente, vamos a dar vueltas en este recinto para ver cómo se porta la gente el día de hoy aquí en Placilla. Y llegamos al país de Colombia. ¿Cómo estáis, Malores? Bien. Preséntate ante las pantallas de Canal 74. Hola, mi nombre es Malores Tirado Rojas, soy colombiana y tengo 3 años, está en Chile. Oye, ¿cómo lo pasaste, mami, en el escenario, chica? Un poquito nerviosa, pero como estoy acostumbrada, siempre he hecho eso. Pero me salió súper bien, así que estoy súper relajada. Obviamente representaste la cumbia de tu país. Lógico, pues donde soy, y soy de Cartagena de Indias, donde es la cumbia, y me siento súper orgullosa de haber representado a mi cumbia y a mi país sobre todo. Mándale un saludo a toda la gente de Placilla. Ay, qué bueno. Un saludo a todos mis amigos, que estén bien, y aquí estoy yo, pues Colombia está aquí, y gracias ya. ¿Cómo está, amigo? Bien. ¿Cómo está el show de Dagla? ¿Te gusta? Disculpa. ¿Cómo está el show de Dagla? ¿Te gusta? Espectacular. ¿Te sabe la canción o no? Por favor, por mi cariño que aún no ha muerto. Llora. Puta chiquilla. Oye, una famosa, señores y señores, Placilla. Ella sale en el comercial de Cruz Verde, ¿eh? ¿Cómo estás, Josefa? Bien. Oye, así que saliste en el comercial de Cruz Verde, ¿eh? Sí.
A ver, dilo, ¿cómo es el texto? Ay, pero mamá. Ah, oye, aquí está la señora, se está arrancando. Ya, oye, ya, agárrenla, agárrenla. ¿Cómo está? Oiga, ¿qué le gritó a Dagla? ¿Qué le gritó? ¡Que mirá la Marcelo! Para que te conozca Dagla. Mándaselo, grítale. Pero grítale de nuevo, grítale de nuevo. ¿Ah? Grítale de nuevo. ¡Qué rico! Grita Marcelo, la candidata, grita Marcelo. No, está buena, Marcelo. ¿Te la sabes, no? Pero canta. Estamos con persona importante de Placilla. El señor Vázquez de los Áridos. Vamos, vamos, canta, canta. Por mi cariño que aún no ha muerto. ¿El beso? Ah. Ahora, el engaño fue la causa de mi desgracia. Grítale, mijito rico. ¡Mijito rico! ¿Le gusta el show de Dagla? ¿Hacía falta un show así para Placilla? Justamente, para Placilla. ¿Está contenta? Muy contenta. A ver, ¿se sabe el tema o no? Sí. ¿En serio? No voy a cantar. ¿Por qué no? ¿Es desafinada? Sí. ¿Sí? Pero cortito. Cortito, conmigo. Cortito, ahora sí. Más fuerte. Grítele, mijito rico. Mijito rico. No, pero grítele. Mijito rico. Estamos con la panadería Santa Teresa en pleno aquí adelante. Mira. Aquí están todos los chiquillos adelante. El mejor pan batido de la quinta región está aquí adelante en las primeras filas de la semana placiana. ¿Cómo están, chiquillos? Santa Teresa, aquí está bajando la super. Oye, ¿cómo estáis, Dago? Bien, compadrito, bien. ¿Te gusta verla, no? Bueno, pecado. ¡Grítale, viejito rico! ¡Bueno, grítale! Super. ¡Oye, lo hiciste bien! Estamos aún en la Semana Placillana con un marco de público increíble. Yo creo que más de 5.000 personas están visitando hoy día el Paño 1 de Placilla para Aero 7, para la gente antigua, al frente del Unimark. Dagla aún presentándose en el escenario. Queremos saludar ahora a unos amigos de la casa, amigos del Canal 74, porque estamos con Raúl Durán. Raúl, ven para acá. Raúl, ¿cómo está ahí? Bien, compadre. ¿Y tú cómo estás ahí? Bien, oye, ¿nervioso? Harto, bastante nervioso, pero contento de que se hayan acordado de nosotros, de que nos hayan invitado a un escenario maravilloso, compadre, a otro nivel, a un nivel profesional. ¿Crees que le hacía falta esto a Placilla? Sí, se demostró con la gente, la cantidad de gente es innumerable, compadre. Estaban los árboles, la galería completa. Esto es lo que se merecía Placilla, años que se estaba mereciendo esto. Y lo importante, que le dimos cabida a los artistas locales, compadre, y está estupendo. ¿Quién se viene hoy día a la presentación de Master King, cierto? Así están los chiquillos, preparándose ya en el camarín. ¿Qué se viene para hoy día para la gente de Placilla? Mucho power, hemos preparado un show bastante bonito, un show movido, un show bastante fuerte, así que a todas las ganas y a toda la gente que nos espere, porque venimos después, salimos después del Álvaro Sala y vamos con todo. Te deseamos todas las buenas vibras, saludo a toda la gente que te está viendo a través de la pantalla de Canal 74. De antemano nosotros te damos todas las buenas energías para que esté en el escenario y la gente de Placilla disfrute con la cumbia a ustedes. Sí, bueno, primero que nada un saludo a toda la gente de Placilla, muchas gracias por habernos invitado, gracias por estar aquí presente, esperen a Master King porque se viene con todo y arriba la cumbia, arriba los artistas locales. Y como en todo el lugar de aquí del Paño 1 de Placilla para Aero 7, nos encontramos gente que está muy cómoda. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Han visto harto el show, se cacha? Sí, lo hemos escuchado. A eso vinimos, a escuchar a Dagla, sí. ¿Crees que le hacía falta esta Placilla? Sí, de todas maneras. Y arreglar acá un parque bonito también, no hace falta. Creo que lo van a hacer. ¿Qué te pareció el show de Dagla? No, bueno, canta súper bien en vivo, bonita voz tiene. ¿Se viene Álvaro Salas? Sí, pues lo estamos esperando. Y también se vienen artistas locales también, que quiero que los vean y los disfruten hoy día. Sí. Ya, chicas, sigan pasándolo bien, descansen. ¿Te la sabe o no? No pasa nada. ¿Está enamorado? Sí. ¿Y con Dagla? ¿A usted le gusta Dagla o no? Sí,
Le puede cantar aquí a él que no quiere. Pero no importa, el coro, ya va el coro. No, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a esperar. Oye, están todos tomando en la galería, weón. No sé qué está pasando. Ahora sí, vamos, cántasela. Tan pequeña es. Tan frágil es. Míralo, míralo. Sin ti no sé. No, ya no quiero vivir. Ya no me la. Un besito, un besito. Oh, el romanticismo aquí en la galería. Ahí va el Cuchufly, ahí mira, ahí va el Cuchufly vendiendo. Oye, llegamos a la galería, donde está toda esta gente más prendida de la noche. Mira cómo está la gente, mira, mira, mira. Están muy contentos porque Douglas ya termina casi su presentación y los vamos con la galería, vamos a ver cómo está. ¿Le gusta Douglas o no? Me encanta. ¿Esto le puede dar, mijito rico? ¡Ah! ¿Pero está su marido acá atrás? ¿Qué le puede decir? ¡No importa su marido! ¿Cómo está el marido? ¡Es rico todavía! Oye, ¿crees que le hacía falta esta placilla? Mucha falta, mucha falta. Sobre todo a nosotras las mujeres. Mira, todo el marco público está bien. Increíble. Oye, los veo mañana porque yo canto acá. Estamos poniendo la buena, gracias Daca. Estamos poniendo la buena. ¿Pueden hacer un saludo? ¡Sí! ¡Un saludo! ¡Un saludo con el vasito! ¡Salud! ¡El besito! Buen lugar. Ahí están, lo están viendo. ¿La amas? Con todo corazón, todo corazón. Dile, dile, díselo. Tenemos 20 años. ¡Grítenle, mijito rico, por favor! Oye, ¿qué les parece el show? ¿Le ha parecido bien? ¡Excelente! ¿De qué parte son ustedes? ¡Brasilia! ¿O de qué parte? ¿De qué sector? ¡Los departamentos! ¡Mándenle saludos a los chiquillos del departamento! ¡Un saludo a los chiquillos! ¡Un saludo, cabros! Este parece que le va a mandar el video a la polola. Parece que está solo, solitario. Oye, ¿a qué le voy a mandar el video? A mi bolola. No supo decirlo. ¿A quién? ¿A quién? A mi bolola. A mi bolola. Oye, ¿te gusta Douglas, no? No. ¿No te gusta? ¿Y a tu señora? Sí. ¿Tampoco? No, tampoco. Ven. Vamos con ritmo, chiquilla. Oye, ¿les gusta Douglas o no? ¿Se la sabe? No. Esta no se la sabe. ¿Y a usted le gusta Douglas? ¿Le gritó, mijito rico? ¿Qué le gritó? Sí, me encanta. ¿Le gritó de todo? Sí, de todo. ¿Crees que le hacía falta esta placilla? Esta? Mira, mira toda la gente que hay. Sí, le hacía falta. ¿Usted de qué sector es? Alto Verde. De Alto Verde. Bueno, la esperamos mañana entonces al segundo día de festival, ¿vamos? Sí. Estamos con el baterista de Cumbia. ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cumbia Hit? No, pues bueno. ¿Cómo se llaman? Master King. ¿O American Sound? Master King. Master King. Oye, el baterista Master King que está... ¿Estás nervioso? No, para nada. Acostumbrado. ¿Qué te parece el marco de público que vino hoy día este Semana Placillana? Bastante gente, mucha. Bonito para toda la gente de Placilla tener un show de estas condiciones. ¿Por qué te voy en serio? ¿Ah? ¿Por qué te voy en serio? Porque yo soy serio. Oye, mándale saludos a todas las mujeres solteras que te están viendo a través de la pantalla de Canal 74. Oye, un saludo a todas las mujeres solteras de parte de Jorge y de baterista de... Cumbia Master King. De Cumbia King, lo dijo, lo dijo. En el escenario Douglas, en el escenario Douglas con HD y acá en el camarín Douglas sin HD. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú eres hermano Douglas? Hermano. ¿Qué te parece el marco público que vino hoy día esta Semana Placillana? Excelente, estamos muy agradecidos por la invitación y esperamos seguir viniendo varias veces más. Le damos las gracias a nosotros como canal de acá local de Placilla. Que ustedes hayan podido venir y asistir a este gran Semana Placillana. Ya habían hecho Semana Placillana que han sido, de verdad, han sido fome. Han sido bastante fome, pero hoy día por fin la municipalidad se puso con un show como corresponde para la gente de Placilla. Creo que se lo merece.
Sí, de primer nivel el show y toda la infraestructura, el sonido, iluminación, todo lo que es audiovisual, espectacular. Le damos las gracias al comité organizador, al alcalde por esta gran invitación. Un saludo a la gente de Placía. Un saludo grande para todos ustedes, muchas gracias, esperamos volver pronto. Gracias a ti. Chao, compadre. Estamos con el gran animador de la noche, el gran animador de la semana placidana, don Manolo Guerrero. ¿Cómo está? Un saludo para todos los que nos están viendo y por supuesto disfrutando de este verano 2016. Y qué grato encontrarlo, amigo mío. ¿Cómo están? Bien, pues súper bien. Mira. Protagonista también de lo que fue la obertura y protagonista de una noche de sábado fantástica con todas las canciones que promete tropicalmente ponerle sabor al verano. Mi amigo yo. Oye, vamos a ver con la persona que... O sea, puro sacado la vuelta, anda caminando para allá. Dice que está cansado, pero no es así. ¿Cómo estás, Rodrigo? Súper bien. ¿Estás cansado, no? No, estoy feliz. ¿Has trabajado mucho? Muchísimo. Te noto que estás cansado. Estoy feliz, man. Estoy feliz porque estamos haciendo un evento nunca antes hecho en Placilla y de verdad que nos ha salido hasta el momento todo bien. Más de 5.000 personas ya, nada más que decir, y que lo bonito es que la gente lo está disfrutando. Estamos felices. Felices también de que van a estar... Vaya a cantar tú mañana, que ahora va a cantar Raúl, que son parte de nuestro canal, así que estamos muy, muy contentos. Yo, seguimos dando vuelta aquí en esta semana placillana 2016. Después de un grandioso show, maravilloso show que presentó acá en Placilla, estamos al fin estamos con Douglas. ¿Cómo estás, Douglas? Muy bien, muchas gracias. A través de tus pantallas, a toda la gente de Placilla que nos recibió con mucho cariño, al cuerpo de bomberos que aquí nos sentimos en nuestra casa, nos han atendido de manera extraordinaria y estamos felices del recibimiento del público, de haber presentado. Además, agradecer la invitación que ha hecho la municipalidad, la organización, que ha estado realmente de primer nivel. Todo lo que es sonido, pantalla, iluminación, han permitido presentar un concierto tal cual lo hubiesen presentado en el Festival de Viña o en cualquier escenario importante en nuestro país. Me parece que el marco de público, además el lugar, fue ideal, lo pasamos muy, muy, muy bien y esperamos volver muy pronto. ¿Qué te pareció el recibimiento del público? Fantástico, fantástico. La verdad es que no, cuando vi que era tan grande, dije, uy, vendrá gente un día viernes temprano, y llegaron temprano, repletaron el lugar, y eso te llena el alma, te llena el corazón, y es de lo que nosotros vivimos, de alimentarnos del cariño del público. Mañana viajamos a Temuco, de ahí a Vilcún, de ahí a Curahue, después vamos a estar en... Nos vamos más hacia el sur de Chile, a Melinca, que es un lugar, que una isla que está abajo de Chiloé. Hacemos Puerto Montt, vamos hacia el norte, en fin, tenemos más de 10 conciertos durante el mes de febrero y después seguir en marzo hasta mayo y luego tomar vacaciones. Pero la verdad es que este tour 15 años y más, ya lo venimos haciendo casi un año y medio y ha tenido una recepción increíble el público, porque es un espectáculo que está planteado como un musical. Tuviste que pasan muchas cosas en escena, la fantasía flamenca, distintos instrumentos, hay mucha movilidad, los músicos son parte del espectáculo, nos vienen a acompañar y la verdad es que cada vez se siente más afiatado este concierto que hoy día hemos podido hacer vibrar y encantar al público aquí en Placilla. Agradecer por último tu visita acá a Placilla, espero que no se te olvide el gran recibimiento que recibiste del público. Esperamos volver a verte acá en esta localidad. Y nada, pues por último, mandar saludos a toda la gente que te está viendo a través de las pantallas de Canal 74. A toda esta maravillosa quinta región, a toda la gente de Valparaíso y de Placilla especialmente, que me recibe con tanto cariño, un beso enorme. Quiero verlos muy pronto. Gracias. Douglas, en la semana placillana. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, compadre, aquí estamos disfrutando esta hermosa actividad y... Está todo impecable, bonito. ¿Fuiste al estadio? Sí, fuimos al estadio. ¿Cómo se le aguante? Ganó 3-1, sufrido, pero ganó 3-1. ¿Quiénes son los goles? Carlos Muñoz, Ronnie Fernández y Álvaro Ramos. ¿Gritaste con el corazón, cierto? Por supuesto, con mantenido el corazón. ¿Y tu compañero Gabriel? Él dijo, fue conmigo al estadio, después fue a la casa, no sé si irá a volver ahora. Ahí entró el problema. Yo creo que no le dieron el pin pass para poder entrar más. Pero igual, ahí lo tenemos presente, estuvo con nosotros en el estadio. Oye, para que le crean que va al estadio conmigo. Rodrigo, ¿viste a Douglas? ¿Ya? Sí, un poquito, llegamos en la colita, pero muy bueno. Mi señora disfrutó más. ¿Se lo cantaste a ella o no? No, yo no canto. No, pero al orejil. Esos cantos que son de los enumerados nomás. O sea, el canto que hiciste tú con Camilo VI allá en Olmué. Algo así. No, yo no canto. Usted es el maestro. ¿Te acordaste de Camilo? Mira, te gustó. Para que vea que sigo tus notas. Portal Caturro aquí en la semana placillana.
a toda la gente agolpada a este lugar. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Han pasado bien? Excelente. Tiene una excelente vista de aquí, ¿eh? Privilegiada. ¿Te cantó Dagla? Sí, por supuesto, me encanta. ¿Le gritaste? Le grité de todo. ¿Y su hija? Sí. ¿Cómo está la mamá? ¿Estaba loca, cierto? Sí. ¿Estaba loca por Dagla? Sí. ¿Te está gustando el show? Sí. ¿Las candidatas reinas son feas? No. ¿Son todas feas? No. ¿Tú eres más linda? Y se ríe. ¿Podemos abrir la puerta, no? ¿Cómo están, chiquillas? Bien, ¿y ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Qué le pasó? ¿Le dio frío? ¿Qué le pasó? Le dio sueño a la guagua. ¿La guagua? Sí, pues le dio sueño. ¿Has disfrutado del show, no? Sí, pues estaba bueno. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, me gustó. Estoy esperando a Álvaro Salas. Álvaro Salas, ¿cierto? Sí, pues se demora mucho. ¿Y a los artistas locales? ¿Va a escuchar a los artistas locales? ¿Qué es lo que importa hoy día? Sí, pues también. Pues. No le creo nada. Que la guagua se tiene que... Tiene sueño, quiere ponerse... Oiga, ¿cómo está usted? Bien, pues aquí estamos. ¿También le dio frío? Sí, pues es que me vine a cuidar la guagua. ¿Te lo ha pasado bien? Bien, pues aquí es que de repente se me ponen adelante, no me dejan ver, pero de aquí veo re bien el show. ¿Dagla le gritó a mi hijito rico? Sí, pues obvio. ¿Sí? Sí. Ya, un besito para ustedes. Ya, pues. Vamos a meterme ahí, parece. Estamos en el cerro de este lugar, nos encontramos con artistas locales. Ahí está el Camacha que no quiere salir. Y aquí el amigo Chavo. ¿Cómo está ahí, loco? Muy bien, a mí me dicen Shakira. Ahora no puedo actuar porque muchos eventos tengo. Pero igual quería estar aquí. Muchas gracias. Oye, un saludo a todos tus fans que están esperando verte en la señal de Canal 74. Pónganle me gusta a mi página porque yo gano cualquier moneda. Un beso para todos. Oye, aquí hay otro artista local. Mira, mira, mira. No, ven para acá, hombre. ¿Cómo estás ahí, Camachito? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, bien, ¿cómo te ha parecido el show? Sí, impecable. Todo bien, todo bien. ¿Le gritaste a Douglas? No, porque llegué a la última canción. Oh, pero... Así que no alcancé. ¿Ah? ¿Pero te ha gustado el show en sí? Sí, sí. ¿Crees que le hacía falta esta placilla? Mucho, mucho. ¿Sí? Demasiado. Mira toda la gente que no. Pero ahora ha estado más o menos el show, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿La candidata reina? Sí, no sé, no las vi de aquí porque estoy muy alto. ¿Ah? Oye, ¿qué estáis tomando? Nada. ¿Nada? No, agua mineral. Agua mineral, sí. Perfecto. ¿Qué? Seguimos con los artistas locales de Placilla, los verdaderos, los que están aquí en el cerro, el Paradero 7. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, pues, compadre. El rey del sonido, el rey de la música, el mejor DJ de Placilla, por no decirlo. Con el amigo aquí, el buen camarógrafo. No, él es Rupert Sindo. Aquí, compadre, disfrutando. Hemos crecido. Sí, mira, toda la gente que hay. Hemos crecido, compadre. ¿Te ha gustado el show? Sí, compadre. ¿Viste a Douglas? Sí, sí, lo vi. ¿Esperando a Álvaro Sala? Todos están en eso, parece. ¿Vas a esperar al artista local? También. Pero creo que cierran ellos. No, están ahora. ¿Están ahora? Sí, están ahora. Ya, pues. Estoy mejor informado. Ah, no, lo que pasa es que nosotros nos mandaron así, no vas para raja pelada. Qué bueno. Oiga, ¿y qué chiste le gusta? Ese es muy bueno. ¿Qué les parece la visita de Álvaro Sala? ¿Está bien? ¿Se ha reído harto, no? Sí. ¿Ha sido grosero? No. ¿No ha sido sin censura? No. Está todo bien, entonces. Estamos con el gran Álvaro Salas que acaba de salir y presentarse en esta semana placillana con un público maravilloso que lo recibió de muy buena manera. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, tú lo has dicho, con un público que... Me hizo sentirme muy en familia, muy en confianza, unos de acá de la zona, el público que le contaron a un colega tuyo, un público que nos vio empezar a nosotros con los Pujillá, entonces han seguido nuestra trayectoria, han seguido todo el paso a paso de lo que uno ha logrado hasta el momento. Entonces era como salir a entretener a un grupo de amigos. Me voy muy contento, fue en 50 minutos entretenidos para mí también. Nos pasé muy, muy buena la organización, muy bueno el sonido, el escenario, todo bonito, un público realmente de lujo. Esta vez ganó el chiste sin censura. O sea, ¿con censura o sin censura? Sin censura. No, yo no hago ese humor sin censura, pero picardía. Yo llego hasta el doble sentido de repente y muchas veces dejar a la imaginación del público lo que uno dice. Pero cada uno practica el humor que más le acomoda. Yo el que me gusta a mí es el de, como dicen, el de chiste corto, el de situaciones del día a día y la gente se entretiene con eso. Queremos que mande un saludo a toda la gente de Placilla, Curauma, Casablanca, que está mirando a través de las pantallas de Canal 74. Estoy admirado de la forma que ha crecido todo este sector de mi ciudad, de mi quinta región. Muy contento y ojalá que apoyen también este tipo de actividades que cuesta harto organizarlas, que este festival cada día creciendo más, tal como la comuna, tal como la población de acá. Los felicito, está muy bonito y realmente un lugar turístico. Cuídelo, que no haya incendio, ojalá, y que sigamos disfrutando de esta fiesta y de los triunfos de Wander. Por último, mandar un saludo también a los chicos que tienen un programa en este canal que se llama Portal Caturro, especial de todo el estadio, de todo Wander.
que los ve a través también de la pantalla de Canal 74. Me gusta actuar aquí porque en otras ciudades no puedo hablar tanto del Wanda porque me pueden pifiar. Pero acá, ahí está el SAN, eso no es espectacular, eso me dio mucho ánimo. Y a los chicos del Portal Caturro, sigan apoyando a Wanderito en este momento que está muy difícil, que es como cuando tengo un amigo enfermo que hay que estar con él. Pero vamos a salir adelante y los jugadores de la cancha están demostrando que tenemos la fuerza que nos va a sacar adelante. Muchas gracias, Álvaro, que esté bien. Muy bien. Estamos finalizando este primer día de Semana Placillana, cerrando los chiquillos, los grupos locales Master King. Vamos a ver cómo lo pasamos mañana junto a María José Quintanilla y Jorge Alice. Vamos a ver si esto está repleto mañana. Vamos a ver qué pasa. Y esto es De Aquí No Sale en la Semana Placillana. Bueno, ya estamos con la primera parte de esta Semana Placidiana, la primera noche donde estuvo Álvaro Sala, que la rutina conocida, pero bastante buena para nosotros conocida, porque la habíamos visto en otro festival. Pero a cambio, Álvaro Sala tuvo, tiene mejor rutina. Sí, estuvo mejor la rutina. Después estuvo Douglas, que para mí también fue una sorpresa. Yo pensé que iba a ser un show un poquito más lento, pero de verdad la gente enganchó muy bien con Douglas. Estas más de 6.000 personas que habían en el lugar lo pasaron bastante bien. Y ojo que Douglas, muy simpático, Mauricio. Yo también tenía otra imagen de él. Se divirtió mucho en los bomberos, estuvo en el carro, se vistió bombero. ¿Verdad que abajo la manguera? También lo pasó muy bien con los chiquillos, que también aprovechar de darle la gracia a la gente de la 13ª que se portó muy bien con todos los artistas, con todo este tema. Y no cobraron arriendo, por si acaso alguien quiere preguntar. Ellos lo facilitaron el lugar gratis, así que un saludo muy grande para la 13. Y finalmente el grupo de Raúl Durán, ex Calibre. Master King, ex Calibre. Antes se llamaban Calibre, muchos lo confundían, pero ahora hoy se llama Master. Oye, el Jorge no sabe ni qué grupo. Oye, pero sabes que de verdad quiero felicitar el sonido que tienen los chiquillos, suenan bastante bien. Yo cuando comenzaron a tocar me fui a parar bien atrás y de verdad que se escucha muy bien el grupo. El cantante también. Es lo más bajo. Saludos a mi compadre Raúl, de verdad que, bueno, para mí una lástima que haya salido tan tarde por un tema de programación, podría haber sido un poquito más temprano, pero bueno, la experiencia está, estuvieron en un escenario muy, muy grande, muy importante ya, y saludo muy grande para Raúl, y también felicitar a la organización de todo este tema. Vamos a ir a la organización, que es la delegación municipal que organizó. Bueno, la delegada municipal, la María Angélica Silva, quien está de organizadora, y también, por supuesto, todo el equipo de trabajo de la delegación municipal que hicieron un muy, muy buen trabajo. Y también aprovechar de saludar, porque yo era el director general del evento, a Rodrigo Cueto Jr., quien trabajó muy bien como encargado de piso, y por supuesto agradecer a todos los chiquillos del canal que estuvieron ahí con nosotros. Oye, ¿me salta una duda? Diga. Y todos esos que están sentados ahí en primera fila, que están aquí al costado del escenario, ¿también estaban trabajando o estaban de guardia? No sé. Es que yo estaba detrás del escenario, ¿no? Pero hay varios. Fui muy poco lo que pude estar adelante. Hay varios que marcar el dedito de esos que marcan el dedito. Estoy metido en otro tema. Yo lo que quería era que todo esto saliera muy bien para. Oye, para Rodrigo, tirar para arriba. Antes de irnos a la segunda parte, yo tengo una sugerencia para la próxima reinausis que se hace. Sí, es que se hace. Sí, es que se hace. Sí. Oye, aburranse a preguntar las mismas preguntas. Imagínate que la flaca se la sabía, ¿no? Imagínate. Sí, pero bueno. No, pero es que. Es lo que hay en Placillo. Pues, sí, no, hay pero que preguntar en el sentido de la historia. Pero sí, es buena, sí. Mira. No es mala, es buena onda. Yo siempre he dicho que las críticas buenas, uno tiene que tomarlas y tratar de corregir los errores o de cuando son buenas, con buena intención, como la que tú estás haciendo. Cuando son mala intención, como por ejemplo de que subieron tantos danzas de millones. ¿Por qué no trajeron a otro artista? Porque mira, yo les voy a dar un pequeño ejemplo de lo que nosotros como Rodrigo Cueto hice cuando fui a los otros festivales. Me di el trabajo de consultar a los mismos artistas. Chico Trujillo, como muchos dicen que podría haber venido, que para mí es una carta muy muy buena, cobra 11 millones de pesos, más IVA. Y no tenía hora. Tenía la Sonora Barón, que uno dice, la Sonora Barón es de acá, no tenía hora,
y cobraba 5 millones y medio más IVA. Los Vázquez 7 palos. Los Vázquez cobran 7 palos más IVA. Porque quiero contarles que esta fecha es la fecha... ¿Ganan plata, vos? Claro, es la fecha top para ellos. Los que no saben de productoras y dicen saber, creo que deberían de interiorizarse mucho más. Porque aquí la productora que gane, estuvieron varios aspectos distintos. Primero, una productora que se ganó el evento, que es una productora que presenta una factura única a la municipalidad por el monto que es adjudicado el tema. No hay facturas de por medio, ni que este se consiga con este. Mentira, eso es una mentira y de una persona ignorante que no sabe lo que está diciendo. Y segundo, la contratación del artista fue directa de la municipalidad, que me pareció muy bien. Y ojo que la productora fue contratada por el convenio Marco. Así que, todos los que quieran revisar... Vayan a reclamarle al Marco. Todos los que quieran revisar, vayan a reclamarle al Marco y vayan a pedir a la Contraloría, porque sería muy interesante que hicieran una demanda en la Contraloría, de verdad. Porque así aclararían muchas cosas y también aprenderían muchas cosas, porque hay muchos que critican pero no saben. Y yo creo bueno, que es importante para que aprendan. Es bueno que aprendan que estos shows así no hacen falta a nosotros. Nosotros estamos apuntando a hacer otra cosa más grande y creo que tenemos que empezar con lo que hoy día nos ofrecen. Y hoy día lo que nos ofrecieron fue precisamente esta semana brasileña, este show, y lo aprovechamos porque hubieron más. Yo te digo honestamente, Mauricio, yo creo que hubieron más de 14.000 personas los dos días. Fácil. Pero bueno, oye, después de haber felicitado y haber hecho la crítica que corresponde. Antes de eso también quiero sumarme con lo que hubieron hartos comentarios en Facebook de Noel en Brasil, un caballero que... Sí, que una señora, no sé, yo puedo tener mucha diferencia contigo, con la delegada, pero no puedo sacarle la madre a cualquier persona. Y gratis. Yo creo que la basura, señora, si usted quiere que no tiene una pala para que le barran el frente de su casa, no le eche la culpa a la municipalidad que quiera que le vaya a barrer la mugre de su casa. Sí, oye, y aprovechar de, quiero decirle también a una amiga que, bueno, yo la quiero mucho, también hizo una crítica, me dediqué a averiguar su tema, que es la Sandra. Viene toda la limpieza de la calle Primera Sur desde Cardenal Zamoré hasta ¿cuánto que se llama? La Ruta 68 y también de las calles aledañas, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta Sur, porque hay un plan de invierno que se está haciendo hoy y se va a hacer... Se adelantó por el... Claro, se adelantó, que de hecho ya comenzaron en la calle Arturo Prat, en la parte de atrás donde lo habían limpiado el año pasado, este año están limpiando, así que Sandrita, yo de acá te lo digo, lo averigüé, porque me preocupó mucho tu comentario, y sí se va con el tema de esa limpieza de esa calle, así que una muy buena noticia para ti y para todos los... Las personas que están, ojo que las personas que tengan plaza como la Fabiola, vayan a la delegación y pidan, porque hoy día hay 4 camiones regando las plazas, en Placilla, en todos lados. Así que vayan, yo creo que es bueno que también se comuniquen con sus juntas de vecinos, si es que hay juntas de vecinos, que los representen y que pidan el conducto regular, como corresponde. Oye, otra cosa sobre el comentario de los festivales y los eventos que se hacen en otras. Así es, y las parrillas que se muestran, que son espectaculares. Entiendan. Lamentable, como quieran decir, nosotros pertenecemos a Valparaíso. Valparaíso es una comuna muy grande donde se hacen eventos en diferentes sectores. Sí, así es. Y la cantidad de plata no es para todos, pues si no alcanza. No, lo que, claro, es una provincia, eso quería decir tú, porque ellos mostran de otra provincia. Pero los otros festivales son casi todos financiados por proyectos core, que nosotros a lo mejor. Más adelante habría que apuntar a uno de esos para poder alargar la cantidad de días, pero de verdad. Yo insisto, yo sacándome con nosotros como canal que siempre participamos, creo que fue, y que hemos ido a muchos festivales, creo que fue un muy buen evento y esperamos que sea el primero de muchos eventos más y que sea a este nivel, que no baje el nivel de lo que sucedió en la semana presidencial. Así que vamos a seguir porque... Yo quiero Américo el próximo año. Vamos a ver, vamos a seguir, ojalá pueda ser Américo o Noche de Bruja. No, Américo que Villalo, que aquí... O Kramer, ¿cómo estaréis con Kramer aquí? Oye, bueno, pero Américo, pues recuerde que regalaron un vinito. Sí, así un vinito, así que Américo viene de más. Oye, vamos a ir con la segunda noche donde cambiamos notero. Estuvo Raúl Durán. Partió el Jordan y terminó. Partió Raúl Durán. Partió el Jordan, a mitad estuvo Raúl Durán y terminé haciendo la última nota yo, así que vamos a ir con el trabajo de la segunda noche de la semana placillana con una infinidad de noteros, pero siempre el mismo camarógrafo, Don Rupert Sindo.
Llegamos al último día de Semana Placillana. Gente, está increíble. La gente, yo creo que van a haber más de 5.000 personas hoy día, más que ayer, doblando este último día de festival. Hoy se presenta la María José Quintanilla, Jorge Alice. ¿Qué pasó, amigo? Esta es la noche final y mi compadre acá no tiene por qué estar aquí, ¿no? ¿Por qué tiene que estar aquí? Usted canta hoy día, compadre, ¿no? Cambio de papeles, yo animo ahora, el hombre canta. ¿Estáis preparados, no? Sí, estoy preparado. Se quitaron los nervios toda la tarde, pero ahora estamos bien. ¿Viste por alrededor a la gente que te va a ver esta noche, no? Sí, espero que la gente le guste. Este repertorio lo hice con mucho cariño, puros covers, pero espero que la gente le guste. ¿Cómo te sientes ahora que tú vas a inaugurar esta noche, la última noche, la más importante? Inauguras tú, abres tú, ¿qué se siente? Nada, esperar que la gente prenda con lo que vengo a presentar hoy día. Como te dije anteriormente, estoy muy contento de estar acá. Agradecer a toda la gente que hizo lo posible para que yo estuviera acá presente y poder presentar lo que yo más amo, que es cantar. Un adelanto chiquitito. Loco, loco, así me llama la gente. Chao. Ya, despachamos al Jordan y vamos a seguir. Está empezando, está todo prendido. La gente ya llegó. Está bastante lleno, le puedo decir. La galería, la platea, gente que todavía está llegando. Automóviles, está todo listo para lo que lo pasemos bien hoy día. Se viene la María José Quintanilla también cerrando. Jorge Alice, el argentino, y Jordan Cruz para abrir esta jornada. Ya volvemos, vamos al baño, ese pipí, y volvemos. Dándonos unas vueltas por acá, por el recinto de acá de los bomberos, donde está toda la semana placillana, último día prendido totalmente. Hoy día María José Quintanilla, Jorge Alí en el humor, Jordan en el canto, y nos encontramos con músicos chilenos, músicos nacionales que están sonando a través de todas las radios chilenas. Nos encontramos con el percusionista, con el conguero de... ¿Cómo se llama esto, Juan? De provincia. ¿Cómo estáis, David? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás ahí? Bien, pues contento que esté aquí. Igual, compartir. Celebrando esta semana placillana. Sí, contento de estar compartiendo con la gente, siempre importante. Así que orgulloso que lo haya invitado. Así que muy bien, muy bien. Oye, ¿qué? Le saludo a toda la gente de Placilla, a toda la gente que está celebrando su aniversario. Mandarle saludos y que sigan compartiendo de provincia. Oye, ¿qué se viene para de provincia para todo este año 2016? Estamos en un proceso, queremos a medios de año terminar nuestro disco. Estamos de a poco sacando temas, estamos sonando en la radio, lo fue muy bien con Sede Cumbia, y ahora con Merecumbión ha pasado algo muy bueno que la gente lo ha pedido mucho, así que le damos gracias a la gente porque lo ha pedido, así que muy bien. Oye, saludo a toda la gente, a todas las niñas solteras que están mirando a través de la pantalla de Canal 74, si no te están mirando, hombre. No, si no me están mirando. Sí, hola, saludo. Ahí te rompo. Hola. Hola. Yo no toco nada. ¿No? No. Pero venga, no se me vaya. Lo necesitan ustedes dos con los instrumentos ahora, porque ya vienen ustedes. Después ya. De las candidatas vienen ustedes, chiquillos. Vamos. Toda la suerte, mierda, salud, mierda, salud, mierda. Le va a ir bien. Los chiquillos al escenario. Adelante, estudio, corte. Bueno, estamos en plena presentación de Jordan. Un éxito total, la gente lo quiere, lo aplaude. Vamos a mostrar al camarógrafo que muestre cómo está la gente pasándolo, pero de lujo con el Jordan. Ganador de la noche, nuestro compadre Jordan.
que hizo una presentación redonda, enorme, mortal, hizo bailar, la gente aplaudió, vamos a esperar, Jordan. Estamos esperando al Jordan, la gente se abalanza sobre él, le da besos, abrazos, apretones, piñiscones, de todo. Compadre, felicitaciones, maravilloso, soberbio, ¿qué se siente ahora? Increíble, increíble, boté toda la energía, la mala energía que tenía en la tarde, tenía mucho nervio, pensé hasta no subirme porque tenía mucho nervio, pensé que me iba a bloquear, nada, el recibimiento del público, increíble. Nada, pues les doy las gracias a Placía y a la gente que me trajo a esta semana Placiana 2016. Después de tanto tiempo, Placía se merece un escenario espectacular. ¿Qué piensas tú? La vara quedó muy alta al próximo año. ¿Qué esperamos al próximo año? Esperar que, no porque este año sea año de elecciones, estén regalando y regalando. Creo que Placía se merece más escenarios como este, más artistas de renombre que vengan a celebrar y que la gente venga y tenga una fiesta año a año. Esperar que sea así, que el próximo año, cuando ya cambiemos de alcalde, no volvamos a caer. También que la organización, esperar que el próximo año esté este escenario lleno de bandas de Placía, por lo menos que tenga un día lleno de bandas de Placía, porque hay muchas. Hay mucha gente buena, muchos músicos buenos aquí en Placía. Te felicitamos, Jordan, compadre. A disfrutar ahora el triunfo. Y bueno, nos vemos en el canal, Jordan. Adelante, estudio Cucurrucucú Paloma Estudios. Chao. Chao. Bueno, ¿qué te pareció la experiencia de estar acá en Placilla? Un show que por primera vez se realiza con esta magnitud y bueno, el privilegio también de estar acá. No, maravilloso, aparte de la onda de la gente, increíble, respondió a todas. Hubo momentos de interacción con la gente, con los papeles higiénicos. Pasaron muchas cosas, como que me pongo a hacer memoria y pasaron cosas muy ahí de verdad y la gente se divirtió mucho y para nosotros eso es maravilloso. 6.000 personas más o menos calculamos nosotros y como te digo, es primera vez que se hace algo así acá en Placilla y de una manera muy increíble y con los artistas de la calidad como tú. Muchas gracias por eso, para mí es un placer enorme, me encanta toda esta zona, conozco un montón Chile, me encanta el cariño de la gente acá, fue algo muy precioso y claramente tiene que ver con la onda de esta zona, con la onda de aquí, lo que significa el puerto, todos ustedes son así y eso se nota, gente muy abierta que demuestra mucho el cariño, el respeto y yo me fui al chancho y estaba todo. Oye Jorge, que vos la invitación, te dijeron los bomberos, la casa es tuya. Muchas gracias. ¿Cuántos días te dejaron? Me voy a quedar 15 días. Llama a la familia y todo. Mañana vengo con todo. Bueno Jorge, te felicitamos. Muchas gracias. Y ojalá que la película sea un éxito, sabemos que lo va a ser. Muchas gracias. Con la calidad que lo ha hecho durante todo este tiempo. Muchas gracias hermano, un saludo para toda la gente y para la 13. ¿Y para los chilenos? Para todos los chilenos. ¿Los chilenos cuántos? ¿Eh? ¿Chileno cuánto? ¿Chileno qué? ¿Chileno culiano? No, ni cagar. ¿Cómo se llama la película, Toto? Argentino QL. La película. La película. Muchas gracias. Un placer. Qué buen trabajo. Este es un trabajo en equipo. ¿Cachaste? Así todos los noteros comprometidos ahí haciendo. Oye, salió hasta paté. Haciendo, ¿no? Tapaté. Todos metidos en el tema de nuestro trabajo como canal. Agradecerle a Rupert Sindo que estuvo hasta última hora, se nos escapó la Quintanilla, nos pudimos hacerle la nota a la María José. Muy buen show la última noche, Mauricio. Estuvo Jorge Lía, algunos lo encontraron un poco pasado, subido tono, pero quiero contarles que la rutina de Jorge Lía es esa. La mostró en el festival. Lo otro, hay una cosa, la gente exigió sin censura porque es partido blandi. Sí, así que muy buen show. Quiero destacar, Mauricio, las dos aperturas. Estuvieron muy buenas, tanto Milena como Omilena Tú, amigos de Placía con Omilena Tú, muy buena. Los artistas locales, Master King, muy bueno. Y qué decir de Jordan, creo que se mandó un pedazo de show Jordan. Prendió a la gente, comenzó muy tímido, pero después se soltó, bailó, hizo cantar a la gente. Te dedicó una canción a ti, Mauricio, dedicó un baile con la delegada, así que yo quiero de verdad felicitar a Jordan porque fue uno de los mejores shows que yo le he visto durante mucho tiempo y a la vez yo creo que también es una motivación grande para él
Mostramos una imagen ahí donde salía cantando y con 6.000, 7.000 personas, yo creo que... Lo bueno es que no habló ninguna wea. Y Placidianos, que de verdad, y ojo que de verdad yo te lo digo honestamente, el show de Jordan fue a muy buen nivel. La gráfica que tenía atrás, espectacular, en la pantalla gigante. Las canciones fueron buenas, bien elegidas. Voy a acusar al Jordan. Felicitar al Jordan Cruz por esta gran presentación. Yo lo voy a acusarlo. ¿Por qué lo voy a acusar? Pues voy a hacer un llamado para Canadá, donde no quiso poner su apellido. Sí, su apellido. Jordan Dicacho, ¿podríamos? Sí, no. Bueno, ya, pero ahí está donde nació, pues, en el elenco Dicacho. Así que un saludo súper grande junto a Rupert Sindo, que ya regala las plantas. Así que un saludo súper grande para Jordan. Y bueno, después vino Jorge Alís, que se mandó un show de aquello, buenísimo. Una hora, 20 minutos más o menos estuvo en el escenario. Vino la coronación, donde ganó una chica que no... ¿No había ganado nunca? No, es que sé que lo que pasa es que uno está acostumbrado a ver de este lado. Este año participaron de diversos lugares y la competencia estaba a muy buen nivel. Había chicas bastante... Con bastante preparación. Sí, bastante preparadas, con mucha personalidad. Que otras veces no se veía eso, que como más tímido. No, ahora con mucha personalidad, mucho desplante. Yo tuve la oportunidad de conversar varias veces con ella atrás en el momento que teníamos que ver el tema de la salida de escenario, y de verdad felicitar el nivel de este año de las candidatas, no desmereciendo lo que había para otro año, porque de hecho la reina que entregó, sí, no, espectacular. Para mí la Feña nos dejó muy bien representado. De hecho ella ahora se va a la universidad, en la Universidad de Santiago, así que felicitarla a ella, y también felicitar a todas las que participaron en este gran evento. Vino la coronación y terminamos con el gran show de la María José Quintanilla, que se mandó también para la gente de Placidia, porque a la gente le gusta mucho la ranchera y todo. Hizo un show, fue al mismo nivel de Tierra Amarilla. Yo vi el show de Tierra Amarilla y vi este, de verdad, impecable. Y todo esto, Mauricio, fue bajo la gran animación de Manolo Guerrero. Que Manolo Guerrero tiene escenario, como dicen ellos, tiene escenario muy bien. Así que felicitaciones también para Manolo Guerrero, para toda la gente que organizó este tema, para todos los que participaron. Y ojalá que toda la gente que fue lo haya pasado muy bien, que se haya divertido, porque ese era el objetivo de esta Semana Placillana. Un solo reparo, Rodrigo, que yo creo que es un consejo que... ¿Otro reparo más? Ya, pues, no, sí, pero no, pero... En dos, pues, sí, dijiste, pero uno solo en delante. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que el reinado que hay que estudiarlo muy bien, porque hoy día pasó a segundo plano. Puede ser festival como el Concom. Sí, un festival de la... El festival ranchero, festival, no sé. Pero algo se tiene... Algo, porque... ¿De a poco se va a ir mutando hoy esta semana? Hoy día se habla del show, de todo, pero de la reina... Yo creo que, de verdad, insisto, mi forma de ver, la reina este año, la competencia fue bonita porque fue una competencia entre ellas. No hubo alianza, no hubo pelea, no hubo gritos, no hubo nada. Hubo una pelea, súper sana, una convivencia de ellas súper sana, tranquila. Lo pasaron bien, conocieron mucho. Así que felicitaciones nomás y que felicitar, por supuesto, a toda la gente, a la delegada, al alcalde, a todos los que hicieron posible esta Semana Placillana, y que ojalá quien sea el próximo año tenga este norte de que esto tiene que seguir, y ojalá más arriba de lo que se hizo este año. Vamos a cambiar de tema porque nos vamos a ir a la... Seguimos con la cultura. Señor Consejo Nacional de Televisión. Esto es cultura, porque estamos mostrando por cultura, porque ahora nos vamos a Casablanca, al Valle de Casablanca, porque comienza ya la... El Encuentro Valladores, el número 22. El Encuentro Valladores es precioso. Yo tuve la oportunidad una vez de estar allá, vi el Encuentro Valladores y es súper lindo. Y hoy fue el lanzamiento, fue el lanzamiento en la viña... Veramonte. Donde somos invitados de honor para el próximo, cuando queramos. Sí, vamos a ir entonces a Veramonte. Vamos a ir... Con la siguiente nota, que fue otro notero que tenemos nosotros, notero ratoncito que andaba con... que andaba con Rupert Sindo, que no se pierde una. A donde hay cóctel y comete está Rupert Sindo. Así que vamos a ir a la siguiente nota de esta versión número 22 del Encuentro de Payadores, allá en esta viña tan linda como es la Veramonte. Después de cantar un gol.
Bueno, aprovechar que nos tienen aquí en sus pantallas para invitar a toda la gente que nos está viendo a que vengan aquí a Casablanca el día viernes, sábado y domingo a gozar gratuitamente de este gran encuentro de payadores, 8 países en la Plaza de Armas de Casablanca con nuestra mejor gastronomía, con nuestros mejores productos de artesanía. Lo van a pasar increíble, así que vengan, que esto realmente aquí en Casablanca nosotros cultivamos la cultura,
Es algo que une nuestros países. La décima y el verso improvisado es algo maravilloso que viene de generación en generación y de país en país, y una vez al año lo tenemos aquí en Casablanca, esta vez año 22, 8 países. ¿Qué es lo que falta para darle como los pantalones largos a los encuentros payadores? Mire, yo creo que ya se los estamos dando. El año pasado tuvimos más de 30.000 personas en la Plaza de Casablanca, y por eso es que quiero agradecerle a usted la cobertura que nos están dando, porque muchas veces en nuestro país desgraciadamente no se cubren a través de los medios temas tan importantes y tan culturales, porque esto es cultura de verdad, como lo que hacemos aquí en Casablanca con nuestro Encuentro Internacional de Payadores. Okay. Gracias. Aquí me quito el sombrero, aquí me quito el sombrero, el día se puso a menos.
supongo que la payor es Ricardo Castro, algo más cero, ¿no? Sí, obviamente, va a animar también. Creo que estaba metido entre una cuba, ¿no? Sí, estaba manteniendo y va a salir ya para animar. No, va a ser una parte de animación de la parte de los grupos locales. ¿Sí? Sí. Ay, así que. ¿Quién va a animar el payador? El Bigote, es un payador. Oye, es súper lindo el tema de payador, lo decía el alcalde, dos cositas que rescaté de lo que dijo el alcalde. Primero, más de 30.000 personas vivieron el año pasado en la plaza, que me parece espectacular. Y segundo, señor alcalde, si usted quiere que le cubran, nosotros no vamos, no por un tema que no queramos ir, sino que usted tiene un canal al cual le está pagando bastante lucas, y que le informan solamente a ellos la actividad, nosotros no nos informan y somos al final nosotros los que vamos a cubrir y no su canal, que usted le está pagando muchas lucas. Ojo con eso, alcalde, porque aquí todos tenemos derecho a trabajar, así que dígale a su ¿cuánto se llama? A su administrador que deje su canal de lado y que abra más el espectro, porque en Casablanca, canal justo con su radio. En Casablanca hay más medios de comunicación, no estamos tampoco solamente nosotros, también está la gente del Alfavisión, está el diario, hay otra radio, no son solamente los donde es dueño su administrador. Con todo el respeto que usted se merece, alcalde, espero de que así como hace la crítica a los medios locales, también nosotros le hacemos la crítica a usted, que abra un poquito más el espectro de esa cantidad de medios que usted tiene en Casablanca y que no los pesca. Así que nosotros no nos llega la información, de rebote la supimos porque la Lorena de repente se va a dar una vuelta de la municipalidad y fuimos a cubrir este lanzamiento. Así que vamos a estar cubriendo payadores. Por si acaso, Mauricio ya dijo que habían buenas empanadas y todo, así que... No, lo único malo que fue la sopaipilla más cara que me salió en mi vida. Lo más claro. Bueno, pagamos peaje, me acuerdo. No, pero bueno, estuvo muy, muy lindo y con la experiencia que yo tengo de otros años que yo he ido a payadores, de verdad es muy bonito, sobre todo porque vienen de distintos países y se hace de distintas formas las payas. Entonces, uno está acostumbrado a la paya de acá. Allá en las que el vienen de otro lado, improvisado. Claro, el verso y la rima improvisada, pero con una música, todo distinto a lo que se hace acá, así que les aconsejo que vayan, es muy bonito y por supuesto es gratis, eso es lo principal. Antes de terminar nuestro programa, entonces no se olviden que ya se está realizando la tercera fiesta costumbrista en nuestro querido y llamado Placilla, en la Plaza Lago Peñuelas. Mañana a las 21 horas está sol y lluvia, pero el show está completo hoy, mañana y pasado. ¿Vamos a la nota entonces? ¿De payadores, pues? Vamos a la nota de payadores. Ay, ¿qué tiramos recién? ¿La nota de payadores, pues? Pero nunca la cortamos. Ah, ya, vamos a la segunda nota entonces. Sí. A la segunda nota de payadores. Entonces vamos a ir a la segunda nota de payadores en Casablanca. Bueno, esperamos tanto todos los años. Al principio no esperábamos mucho porque ya era una hazaña lograr hacer un encuentro a nivel nacional. Luego fue un paso gigante, una hazaña enorme lograr hacerlo internacional, y cada año ha sido una sorpresa mayor. Cada año se va agregando gente, si bien es cierto se repiten los países, pero cada país va trayendo un nuevo representante, se va sumando la juventud, se va sumando la experiencia, se van sumando nuevos instrumentos. Este año llega a México con unos representantes de Veracruz que improvisan al compás del son jarocho, con instrumentos maravillosos, con una forma de canto espectacular. De verdad que es una sorpresa cada año. No sé si nos programamos para esperar algo. Yo creo que en cierta forma sí, de una manera inconsciente, pero sí nos preparamos para este reencuentro que nos provoca y que nos propicia Casablanca cada año. Muy contentos, muy emocionados, porque de verdad que ha sido un enorme hallazgo. Nosotros en un principio pensábamos que estábamos bastante solos con lo de la improvisación, que estaba por ahí perdida en algunos lugares y no teníamos mucho contacto. De a poco nos fuimos uniendo, nos fuimos sumando a esta gran red de improvisadores, de payadores en Iberoamérica. Y de verdad que ha sido una ganancia cultural maravillosa, una ganancia cultural y humana, porque la gente que llega no solo son buenos artistas, no solo son buenos poetas, ni buenos músicos, ni solamente buenos improvisadores, sino que son grandes personas que traen lo mejor de su país para presentarlo en el escenario de Casablanca. Bueno, tuvimos un buen tiempo con el riesgo de perder la improvisación, porque la gente no se interesaba, los jóvenes. Y hoy hay muchos jóvenes que están participando en este tipo de actividades. Sí, bueno, este evento también ha ayudado muchísimo a que el resto de la juventud vea de que se puede hacer, de que
de que la juventud está presente en las tradiciones. Ya lo hemos comprobado con la cueca, se sigue comprobando con la décima, con la poesía, con el guitarrón. Pasa que, claro, por distintos motivos socioculturales, sociopolíticos también, nos fuimos aislando, fuimos perdiendo la posibilidad de mostrar lo nuestro, y esto es una gran posibilidad de reencontrarnos. Bueno, efectivamente, yo creo que ya en los últimos 3 años, con la salida del encuentro de payadores a la plaza, hemos dado un paso significativo en la proyección y en el acercamiento de la comunidad de Casablanca al encuentro de payadores. Yo creo que esa ha sido nuestra principal ganancia y eso es lo que queremos seguir fortaleciendo con el paso de los años. Tuvimos también el desafío de poder tener representantes de Casablanca en el encuentro de payadores, que hace muchos años no los teníamos. Y ahí nosotros como centro cultural, a través de la municipalidad, hemos potenciado también la formación de gente de Casablanca, y eso es lo que nos tiene muy contentos y que queremos seguir consolidando. Yo creo que nuestros desafíos pasan por ahí, por consolidar nuestros propios cultores locales en el encuentro de payadores y por seguir acercando este encuentro a la comunidad local. Invitamos entonces a todos nuestros vecinos, estamos de muy cerca, tenemos una ubicación estratégica, Quilpué, Villa Alemana, Placilla, Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Algarrobo, a que nos acompañen este viernes, sábado y domingo en la Plaza de Armas de Casablanca. Partimos el viernes a las 20 horas y el sábado estamos desde las 11 de la mañana y el domingo también, con una programación muy entretenida. Así que a toda la comunidad invitada a participar de gastronomía, de ferias de artesanía, de juego para los niños, degustaciones de vinos también, y desde las 20 horas las jornadas del encuentro de payadores. Y ahí estamos entonces, todos invitados para esta gran fiesta, a pasarlo bien a Casablanca. De verdad que se pase bien, sobre todo a la gente que le gusta mucho el tema folclórico. Tienen que... Nos vamos a despedir, Rodrigo, antes que tú termines, con unas rimas ahí que hicieron los diferentes expositores de la Paz Internacional. O sea, despido el programa y dejamos con la rima. Sí, ¿no? Para que... Sí, porque... Por allá vamos a entonces despedir nuestro programa, recordar a la gente que pasen un muy buen fin de semana, a descansar, a manejar tranquilo. Ya se nos está yendo el verano, es que queda muy poco, ya a contar de la próxima semana estaremos trabajando en el Festival de Viña del Mar. Ya estamos listos, acreditados para poder ir junto a nuestro gran equipo de Canal 74 a ese gran evento. Estaremos también en el circo, nos llegó la invitación del circo Timoteo, ojo, vamos a estar allá sacando la nota para que ustedes se diviertan también un poco junto. Obviamente que vamos a mandar a nuestro camarógrafo Rupercindo y a Jordan, que estarán en el circo Timoteo. Uy, llamen a Jordan porque se le está llenando la agenda con show, ojo. Bastante positivos, así que un saludo muy grande para él. Y antes de pedir el programa, Mauricio, antes de irnos con los payos, quiero mandar un saludo súper grande a mi señora, la Valeria, que está de cumpleaños mañana. Cumple y tantos, así que un saludo súper grande para ella, que lo va a hacer muy bien. Le queda poco para pillarme, así que un saludo grande de parte de Nicolás, de parte de Rodrigo y obviamente de parte mía. Así que a celebrarlo, ¿no? Pues. Ah, si te han dado un saludo de cumpleaños, vamos a saludar también al señor Up. ¿Al señor Up? Sí, pues hay que el señor Up. No viene el señor Up. John Parada, que tuve cumpleaños el día jueves. ¿John Parada? Sí, pues tuve cumpleaños el día jueves junto a la señora Paté. Ya. Bueno, un saludo súper grande para la señora Paté, entonces. Y para John Parada. Sí, pues John Parada. Que... El señor Up. Así que un saludo súper grande para ellos que estuvieron de cumpleaños. Vamos a despedir este extenso programa con muchas notas, con muchas entrevistas. Lo pasamos muy bien. Agradecer por supuesto a toda la gente que trabaja en este programa, a Jordan, a Rupercindo, a Mauricio y a toda la gente del Canal 74. Nos vemos la próxima semana en un programa más. De aquí no sale y no se vayan, porque ahora nos vamos con las payas de Casablanca. Thank you.
cambiarle la cepa a la viña Veramonte. Claro que llegó la mezcla de trova y de poesía. Volvieron los colombianos a entregarle su alegría. Siempre han dado la alegría que ahora se remedia. Delegación colombiana, aquí ven que hay 2:30. Cuando a mí me invitaron, yo ahí mismo cogí el camino.